Y yes, sí, hermano. Ahora sí, ya. Vamos, paciencia. Vamos, corta, vamos. Vamos a mantener los hábitos. Ya. Felicitarte, Nano. Excelente música. Vamos a ver qué tienen que opinar los jurados. Mano Dre tiene el micrófono en la mano. Vamos a ver qué tiene que decir. Oído Crónico, mucho gusto. ¿Cómo estás? Qué bueno, hermano. ¿Lo pasaste bien? Sí, se notaba, hermano. Sí, sí, para allá voy. Oye, hermano, te tocó el final. Aguante para eso. Larga espera toda la tarde, así que aguante por eso, hermano. Te encontré súper original, me gustó tu música, tenía el más enganche con el beatmaker, se nota. Buena letra, me gusta esa poesía, pero lo que más me sorprendió fue la estructura de escribir, cómo jugáis con esos fraseos, rematáis y cambiáis la rima, pero la encontráis de nuevo y te hace jugar, buscarla. ¿Cachai? A nosotros como oyentes, ¿cachai? Eso me gustó caleta. Felicidades. Súper difícil lograr eso. Con un buen beat, está bacana. Sí, me gusta esa conexión que tenía, hermano. Mucha, más que nada, enfatizar el inicio, bueno, que pasó con la pista y todo, pero para un artista no importa, tú tienes que darle con todo, con la persona más, pero eso, los nervios, déjalos de lado, hermano, así, tener un trabajo súper bonito, y si llegare con la mea perso, sería distinto el show, ¿cachai? Porque nos estaría todos metidos así que él le toca el último y qué hace, ¿cachai? Igual es bueno esa intriga, ¿no?
no sé, pero es bueno jugar a veces con esa verso y llegar, ¿cachai? Porque tenía el medio tema, hubiese quedado mal la batalla. Y el final, ¡fum! Corta. Bacán, felicidades, me gusta. Me gusta tu música, hermano. ¿Está ahí en plataforma algo para escucharte? Oído crónico, ya está arriba entonces. ¿Un cassette? ¡Qué clásico! Dale. Qué buena, hermano. ¿Hace cuántos años sin música? Hace tiempo y es buena, pues, hermano. Felicidades, me gustó careta, Oído Crónico. Bacán, me gustaría escucharte de nuevo con algo más potente que llegues con la mea persa, acá el mea outfit, toda la onda, hermano, con gafas, toda la wea. Eso. Engrupirse, jóvenes. Pick up yourself. Engrupirse, creérsela de lleno. Señorita Nalva, la veo muy feliz. La veo muy feliz. Ilumina a nuestro hombre, por favor, con su sabiduría. Yo voy a contar mi historia primero. Yo ahí lo bueno, pero nunca lo había escuchado. Yo fui a tocar a Aura y él me hizo sonido. Y de ahí que yo sabía, el señor le dije, oye, participa en esta cuestión. ¿Ah, tú lo trajiste? No, así como no, porque no será como... No, ¿Está bien? Porque... Se hayan tocado los que vinieron, ¿no? Porque yo les dije, cabrón, métanse así. Sí, sí, está bien, excelente. La cosa es que estoy gratamente sorprendida. A mí no me molesta que... No, que... Como que vengáis piola, creo que tiene, es como igual parte de tu personaje, parte de tu esencia. O sea, de, me refiero de tu persona, claro. Eso, es tu esencia en el fondo. Y siento que eso se nota en la música que así, se nota en lo que escribí. Estábamos hablando aquí con la Javi, que claro, como que estáis cantando una cosa, después de repente volví a eso y era como. Sí, ese juego me hace sentir así como, yo estoy bien. ¿La canción está al revés o mi cerebro piensa sí, mal? Sí, ¿qué onda? ¿O qué? Yo diga, uy, ¿qué onda? Eso, me gustaría seguir escuchándote. Opino que sí, siempre es bacán. Si ya cantaste que eres bacán, la próxima vez dale más. Pero igual está bacán tu estilo. Me manso outfit, como que representa mucho lo que hace tu música. Así que nada, sí, no. Yo quería preguntar algo. No, que quería preguntar. Tarusagua es agua congelada, ¿cierto? No. Tarusagua es un lugar de sabor. Ah. Está cerca como del monte Puti. Ya, perfecto. Y hay unas cuevas de hielo. Entonces, como que hablo como de estar atrapado en una cueva de hielo. Oye, ahí para el que no calle igual, el compañero que lo acompaña en su bolera es icónico de un estilo de sampleo y de liriqueo en específico del underground estadounidense, bueno, en realidad mundial, que representa un poco también esta como onda un poco más interpretativa desde el punto de vista del psicoanálisis del hip hop y no tanto como de lo vivencial o de lo visible a simple vista. Entonces, como más introspectivo, tiene una obra más mística, así como MF Doom y toda esa onda. Un poco más experimental, sí, más metafórico, una letra más densa. ¿Qué te hace pensar? Eso, quería acotar eso. Como decís tú, representa el espíritu de lo que hace, está interpretado también en su outfit. Yo, si yo tuviera de juez, hermano, yo encuentro que tu outfit está ficha para lo que ha sido, hermano. Calza, 10 de 10. Pero como mi opinión no importa hoy día, vamos a ver qué dicen los chiquillos con los números. A ver. Ya. Me acompañan entonces, gente. Los estoy mirando. ¿Me acompañan o no? ¿Sí o no? ¡Sí! Ya. Entonces, 1, 2, 3, 9, 10, 10, 7, ¡ey! Hermanito, no anduviste parejito. No voy a dejar que nunca más me agarre por el huevo con eso.
Oye, hablando de hip hop, traemos un clásico también hoy día aquí al escenario como artista invitado hoy día.